Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a Estancia al Amanecer y bienvenidos a Farming 22. Acá estamos con un capítulo más de Farming 22. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a fertilizar. Sí, así es, vamos a tener un poco de fertilizante sólido. Así ya como está ahí en la miniatura, en el título, como viste. Nos vamos a ir con el Pawnee 230 sin cabina. Y hoy vamos a estrenar un mod nuevo que nos ha llegado a la estancia. No sé si Gustavo ha hecho la presentación, pero bueno, estábamos apuraditos, los llegó a última hora, está recién llegadito a la estancia, así que de paso lo estamos presentando a esta fertilizadora que viene de la mano de la gente de GPM Edit. Así es, si mal no lo estoy nombrando, saludo para el amigo ahí de GPM Edit. Hemos adquirido este mod ahí de la gente de GPM Edit, che, así que un saludito para él, que le mandamos un saludo. En el capítulo pasado, que estuvimos ahí cortando un poco el pasto y todas esas cosas y lavando las herramientas, y se acuerdan que estuvo ahí. Gracias por esa gente que está siempre ahí apoyando a la estancia, viendo cada capítulo día a día que va pasando. Así que muchas gracias para toda esa gente. Y acá está, vamos a usar esta fertilizadora, la marca argentina, que es una SR, no sé si se nombra así, una DP Flexi. De 500, de 5000, quiero decir, unas 5000. Así que vamos a ir subiendo nomás el Pawnee y la vamos a ir poniendo en marcha nomás. No perdemos más tiempos. Como siempre, bienvenidos. Acomódense, vayan dejando ese buen like también, ese comentario. La pusimos en marcha nomás, esta fertilizadora nueva que nos ha llegado a la estancia. Una herramienta nueva de trabajo, che. Estamos estrenando, como ya dije recién, de la mano del amigo de GPM Edit. Vamos a ver cómo se comporta, che. Te recuerdo que aquí en este lote habíamos estado sembrando la avena. Así es, habíamos arrancado en este de esta nueva estancia de nuestro amigo de Farmerui, che. Siempre lo vamos a estar nombrando ahí al amigo de Farmerui. Saluditos para él también, que se ha jugado con este mapa. Recordá, como siempre te digo, que en cada descripción de cada capítulo, de cada video que va a haber de la estancia, están los links de la página de nuestro amigo de Farmerui. Fíjate en la descripción nomás, los links también de todas las redes de la estancia. ¿Querés seguirnos ahí en la página de Estancia al Amanecer? ¿Querés seguirnos también en TikTok? También estamos en TikTok. Te recuerdo que también estamos en TikTok. Así que los podés seguir por ese medio también. Los podés seguir por ahí. Somos nuevos ahí en TikTok. Así que si nos das una manito y nos seguís por ahí también, sería de gran ayuda también. Para hacerlos un poquito más conocidos. Poder estar en cada plataforma que se pueda, ¿eh? Así es. Che, ¿cómo estamos con el color amarillo, no? ¿Cómo estamos con el color amarillo? Ya que estamos muy comentando eso. Mientras vamos tirando fertilizante acá. ¿Cómo estamos con el color amarillo, che? Amarillo patito, ¿eh? Bueno, dio la casualidad que la fertilizadora es de color amarillo. Y el tractor también. Así es, de la marca Pawnee Argentina, che. Estamos usando herramientas argentinas a pleno. Trabajito que se mandó la gente de GPM Edit, che, con este mod. Por supuesto, te voy recordando también, ya que estamos, le vamos a tirar el chivito al amigo ahí, de que si te interesa este mod y otros mods más, te das cuenta, te das una vueltita ahí. Che, estamos un poquito trabados. Te das una vueltita ahí por la página del amigo de GPM Edit, así lo buscas. Y ahí vas a poder encontrar este mod que estás viendo ahora, esta fertilizadora y otros más, ¿eh? Así que dense una vuelta también ahí. Por la página de este muchacho. Está trayendo también varios mods argentinos, así que
tratar de cubrir todo. Listo, listo. Vamos a cortar. Vamos a tirar fertilizante al vicio, che. Ahí le largamos de nuevo nomás. Le metemos, che. Bastante grande, grande el lote, de por cierto. Ya estuvimos charlando un poco cuando empezamos la siembra ahí sobre el lote. Nos gusta un poquito ya meterle en unas estancias un poco grandes, porque si no, las estancias muy chiquitas, lotes chicos, tenemos que andar dando vuelta, ¿no? Acá en estos lotes grandes. Vale la pena trabajar, ¿eh? Mientras tanto, como siempre, anda dejándome ese buen comentario ahí, ese buen like a tope también. Y si aún no estás suscrito al canal, es la primera vez que nos ves, te invitamos a que te suscribas. Estancia al Amanecer, así no te perdés ningún contenido ni nada que se le parezca, ¿eh? La verdad, che, que nos hubiera gustado hacer la presentación, che, como venimos haciendo siempre, venimos presentando mod y esas cosas ahí, pero bueno, nos agarró un poco de imprevisto, de apuro. Se dio la casualidad de que justo estábamos por salir a fertilizar, estábamos viendo qué maquinaria adquiríamos para la estancia, y justo dimos con el amigo ahí que tenía justo esta fertilizadora, así que bueno, ahí está. Como te dije, recién llegadita a la estancia, así que estamos entrenando. Recuerdo también que todavía tenemos que seguir adquiriendo más herramientas, porque cuando nos mudamos para esta estancia vinimos sin nada prácticamente. Arrancamos ahí con el New Holland, el T7, el 240 que tenemos guardadito ahí. Arrancamos con la sembradora ADX de agrometal, de fina, de grano fino quiero decir, para poder sembrar la avena que le metimos acá en este lote. Tenemos por supuesto este Pawnee con toldito, el 230. Vamos a ir cortando nomás. Después le vamos a meter como una cabecerita, che. Así completamos, ¿eh? Ya hicimos la primera vueltita. Se ha portado de 10 esta maquinita, esta fertilizadora, che. La Flexi 5000, modelo de la RS. Hemos adquirido para la estancia, nos ha llegado hace un ratito, ¿eh? Hace un ratito, como te comentaba recién, nos ha llegado hace un ratito nomás a la estancia, así que está recién sacada del horno, ¿eh? Maravilla, che, cómo se está portando esto. Le vamos a ayudar un poco a la avena, así un poco de fertilizante, todo cosa que nos venga. Un buen rinde, ¿eh? Ya que estamos también con la fertilizadora, le vamos a tirar un poco también antes de sembrar la soja y el maíz. Le vamos a tirar al lote del lado acá que tenemos también.
antes de sembrar le vamos a ir tirando. Una tomita, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a hacer una tomita aérea como si fuera un dron. Lo podés apreciar de todos los ángulos, ¿eh? Maravilla, che. Estar viniendo, ya vamos a estar viendo con más presentación, gente, les pido un poquito de paciencia. Todavía le debemos la presentación a nuestro amigo ahí. Así que vamos. Ya vamos a estar viniendo con más presentaciones. Todavía tenemos un par de cositas por ahí. Como te decía recién, le debemos una presentación al amigo Aparicio ahí, que siempre nos está pasando algo, un poco de contenido, un par de mods también. Así que le estamos debiendo ahí una presentación, che, de un mod que nos había pasado la vez pasada. Así que estamos debiendo eso. Vamos y vamos, che, ya estamos completando. Ahora vamos por la segunda vuelta. Vamos por la segunda vueltita ya. Mirá cómo desparrama, che, ese fertilizante, eh. Vamos y vamos nomás, a full nomás, a un I230, che, y la SR, full acá. D10, D10, 10 puntos, che, la maquinita. La fertilizadora se está portando 10 puntos, así que creo que hemos hecho una buena compra, una buena adquisición. Acá hemos hecho como una viboreta, che. Pues trata de traerlo derechito nomás. Lo vamos a enderezar así. Lo vamos a pegar bien derecho.
Se nos ha bajado bastante el fertilizante, ¿eh? Nos ha bajado bastante. Espero que los alcance para otra vuelta, che. Vamos a ver, vamos a ver. Si no, vamos a tener que recargar de nuevo. Una aceleradita el Pawnee ahí cuando activamos la toma fuerza. Ahí le pegamos de nuevo para el otro lado. Espero que los alcance el fertilizante para completar la vuelta. Bueno, me parece que recién vamos a bajar a mirar, a ver, vamos a bajar a mirar. Recién lo miramos ahí más o menos, pero me parece que nos va a faltar, ¿eh? Ahí está, a ver. Ay, que te la debo poco, ¿eh? No vamos a llegar, no vamos a llegar, gente. No vamos a alcanzar a dar la vuelta, ¿eh? No, señor. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. No vamos a volver de vuelta. No nos va a alcanzar el fertilizante, así que vamos a tener que ir hasta donde dé nomás. Y vamos a pegar la vuelta y vamos a tener que ir a cargar. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y tendremos que pegar la vuelta, cargarnos. ¿Qué va a hacer? Pensé que me iba a rendir más, che, le soy sincero. No estoy acostumbrado a fertilizar, así que pensé que iba a rendir más. Pero bueno, no pasa nada. Bastante bien, bastante bien. Ya estamos más o menos como la mitad del lote, ¿eh? No sé qué dicen ustedes, pero para mí sí, ¿eh? Y se nos acabó nomás. Sí, señor. Y nos acabó nomás el fertilizante. Vamos a poner quinta a fondo nomás. Y nos vamos para el lado de la estancia. Que nos hemos quedado sin fertilizante, che. Que soy sincero, que cuando la cargué a la máquina pensé que íbamos a hacer todo el lote, pero no, me equivoqué. Me equivoqué y no nos llegó, che.
España estuvimos cortando el césped, el capitulito pasado ahí. Y si no lo viste, date una vuelta ahí por el capítulo pasado. Tenemos que terminar toda esta tarea, pero dijimos vamos a dejar un poco la tarea del césped y nos vamos a ir a fertilizar, porque si no... no va a crecer bien. La siembra. Bueno, gente, hemos llegado al galpón. Tenemos que comprar más fertilizante. Nos hemos quedado sin. Ahí hemos comprado la cantidad justa para la máquina. Así que yo calculo que por acá nomás te voy a ir dejando con este capítulo un poco corto. Tenemos que ir a comprar fertilizante. Así que ya se los va a ir largo con los tiempos. Y seguramente vamos a ver si venimos con una segunda parte de la fertilización. Si les parece, de última déjenme en los comentarios ahí. Déjenme saber si venimos con la segunda parte o no. Y bueno, y te estoy viendo en el próximo capítulo, si Dios quiere. Estancia al amanecer y vamos a venir a ver si vamos con más fertilización. Terminamos con el césped también. Y un montón de cosas más, ¿eh? Así que espero que te haya gustado esta máquina. Si es así, dejá ese buen like y ese comentario. Y nos vemos en la próxima. Chau, 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 chau.